Amigos, amigas, buenas noches. Reciban todos ustedes un cordial saludo. En los próximos minutos les estará haciendo la compañía Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora de portal educativo www.infoyayate.ga y les estará ofreciendo servicio para formarles en el campo tema Microsoft Access 2013, también tomando presente algunas cosas de consideración del lenguaje de programación Visual Basic. Bien, vamos a empezar a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video, cuyo título es el BET Project número 81. Estamos en el módulo Personas, estamos en el proceso Listar, está la entrega número 6. Vamos a seguir en el proceso del equipo, talento humano, y vamos a trazar la construcción para el informe que tiene que ver con la fecha alta de este tipo de personas en el BET Project, base de datos relacional que pertenece al proyecto veterinario año 2018. Empecemos entonces. Bueno, enrutémonos hacia la base de datos BET Project. Ahí estamos activándola. Una vez cargamos, entonces dice, ¿quiere realizar una labor? Sí. Elijo mi respectivo usuario, en este caso Jiménez Carlos, que es el administrador. Le doy un enter, le digo la clave 1, 2, 3, le doy otro enter. Una vez dentro del menú principal de BET Project, activo personas y la intención es la siguiente. Cuando yo le digo consultar y le digo equipo talento humano, si yo acá le digo fecha alta y le escribo 01/02/2018 hasta el 29 de marzo del 2018 y le doy un enter, pues esta es la información que me sale en pantalla. Pero esta misma información que yo tengo, quiero considerarla también en el hecho que salga, pero en un informe, obviamente transmitida en papel, o poderla enviar por correo, o convertirla en un PDF. Bueno, cualquiera de esas tres cosas. Para poder proseguir a hacer eso, es importante que la información que yo voy a tomar tiene que estar conectada con una consulta de selección. Actualmente esta tiene una consulta de selección. Si yo acá le digo clic derecho, acá, y le digo vista diseño, cierro acá, cierro acá, cierro aquí, clic derecho, le digo cerrar. Entonces, el nombre de este formulario, que es un formulario de varios elementos, se llama FMCS Persona ETH5. Entonces, de esta información yo quiero cuadrar una consulta, pero la consulta que yo quiero tomar tiene que tener el nombre IN Persona ETH, puede ser en este caso 5, ¿sí? Que corresponde a fecha alta, pero entonces, revisemos el origen del registro de este formulario. Estamos aquí situando la selección de formulario, nos remitimos a la hoja de propiedades, nos remitimos a la pestaña datos, y en la propiedad que dice origen del registro aparece el nombre de la consulta de selección que se llama CS Persona ETH5. Ahora bien, como ya tenemos eso presente, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a buscar esa consulta. CS Persona ETH5. Ahí está. Ahí está la consulta y está su formulario, varios elementos. Entonces, de la consulta voy a construir otra consulta, pero con el término IN. Entonces, aquí hago un clic derecho, le digo copiar, clic derecho, le digo pegar. Entonces ahí yo le llamo en mayúscula I y luego la N. Listo, quito los términos que hice ahí, copia de SSS, lo quito y dejo simplemente IN Persona ETH5. Eso lo dejamos así como está. Le digo aceptar. Bueno, ¿esto por qué hay que hacerlo así? Bueno, porque la idea es que ese IN Persona ETH5 se va a parametrizar con los datos correspondientes a lo que tiene que ver con el formulario FM Menú Personas LT, ¿correcto?
Como allá hay un control que tiene que ver con la fecha alta del equipo talento humano, entonces están los términos FEC-IN, ETH, AT y FEC-FN, ETH, AT. Entonces, esos dos términos tienen que vincularse en esa consulta. Pero bien, lo que viene inmediatamente para que usted lo piense y diga, bueno, y lo siguiente con respecto al formulario, con respecto al informe, ¿cómo sería? Bueno, observe detenidamente que nosotros acá tenemos ya construido, la mayor parte de la información la tenemos acá. Lo que vamos a hacer simplemente es coger y copiarla y después la vamos a pegar en un informe, ¿de acuerdo? Entonces, yo tomo todo esto, ¿no? Todo eso, lo tomo, control C, lo copio. Y seguidamente me voy a remitir a crear, me remito a informe en blanco. Hago un clic derecho y guardo el informe. Lo voy a llamar como IN persona ETH5. ¿Sí? Así. Listo, ya está. Ahora lo que voy a hacer es esto. Yo voy a aprovechar lo que acabo de hacer, voy a entrar en la vista del diseño. Entonces, como se darán cuenta, ahí, así como está activo, ahí aparece el encabezado de página, el detalle. Yo no le he dado clic a ninguna parte. Oigan bien, no he dado clic en ninguna zona. Lo único que voy a hacer acá, una vez abierto, sin haber dado clic en ninguna zona, es simplemente decirle control V. Es decir, acabo de pegar. ¿Qué acabo de pegar? La información que traigo del formulario varios elementos que tiene ese nombre. Entonces, aquí lo único que yo tengo que hacer es cuadrar la conexión del origen de registro con respecto a la consulta IN persona ETH5. ¿De acuerdo? O sea, que aquí lo que hago es coger acá la selección informe y me remito a la pestaña diseño y me remito a la hoja de propiedades y me remito a datos y me remito a origen del registro y ahí simplemente busco IN persona ETH5 y listo, ¿sí? 5 y listo, ya está. Entonces, observemos una cosa importante. Cuando yo le digo aquí agregar campos, si se dan cuenta, ahí aparece el ID per ETH, nombre, per, fecha, registro, celular y la dirección. Lo que aparece ahí. ¿De acuerdo? Entonces ya por ese lado está construido. Entonces, si yo le quisiera hacer alguna adición más a este informe, pues se lo agregamos, si no, simplemente lo dejamos así como está. Si en este momento, así como está, yo quisiera estimar generar una cuenta de registros de todo lo que se da de alta en cuanto al talento humano, lo podría anotar en el encabezado de página. ¿Sí? En el encabezado de página lo podría hacer, como también lo podría hacer en el encabezado del informe. O sea, todo va en función a donde uno lo quiera montar, ¿de acuerdo? Entonces acá, simplemente en este que es el encabezado de página, pues ahí en ese espacio que tengo, yo no quiero agregar absolutamente nada, entonces lo voy a cerrar. Ya está cerrado. En el espacio que está del encabezado del informe lo voy a abrir. ¿Sí? Como nos damos cuenta, esto tiene aquí un diseño. Si se da cuenta, aquí hay un cuadrito con un símbolo más dentro. Entonces yo le hago un clic y lo único que hago es darle clic para seleccionar todo lo que se encuentra adentro y le retiro el diseño diciéndole ficha organizar y la herramienta quitar diseño. Una vez que ya lo hago, pues ya está liberado. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es solamente coger toda esta información que está acá, bajarla un poquito. Ahí. Seguidamente, a talento humano por fecha alta, le puedo poner atrás de este, le puedo poner la palabra informe. Ahí está, no más. ¿Listo? Después de que hago eso, entonces me voy a configurar página y le digo que el tamaño es carta y que la orientación es horizontal. ¿Sí? Bueno. Después de que ya está esa parte ahí, entonces, ¿cuál es la siguiente tarea a realizar? La siguiente tarea a realizar es montar acá en este espacio. Vamos a formato. Vamos a ponerle esto en color blanco. Ahí. Y lo que vamos a hacer acá es ponerle
un cuadro de texto o de edición que en el origen de control diga cuántos registros cuenta en el momento de la impresión. Entonces, para eso lo hacemos así. Diseño. A ver. Damos aquí un clic. Entonces, acá, sencillamente, este elemento que está acá se va a perder. Y solamente va a quedar este. Este que está acá, se le va a poner esa información. Entonces, le decimos acá, en la pestaña diseño, en la herramienta hoja de propiedades, en la pestaña datos, en la propiedad origen del control, abrimos los tres punticos, ahí vamos a escribir lo siguiente, igual, cuenta, abro paréntesis, un asterisco, cierro paréntesis, espacio, el símbolo de la concatenación, espacio, el símbolo de la comilla doble, un espacio, y le ponemos, por ejemplo, registros en este informe, equipo, talento humano, igual, fecha, alta, y cierro comillas. Entonces, ahí le digo aceptar. Bueno, entonces ya una vez que está, le pongo los colores a ese botón. Entonces, acá le pongo el color negro, lo resalto, le bajo el tamaño de la letra a 10 puntos. Y ahora lo que hago simplemente es alargarlo un poco. Puede ser ahí. Lo alargo aquí otro poco. Ahí. Ahí le voy a alargar un poquito más acá. Ahí está. Entonces, este lo vamos a correr un poco más a la derecha. Perfecto. Yo creo que ahí está bien. Ahí está perfecto. ¿Sí? Este lo centramos. Ahí está centrado. Y ya con esto queda ok. Ahora, punto siguiente. En el detalle. Ustedes saben que cada vez que uno construye un informe, ese punto que dice alternar color en la fila, siempre va a aparecer. Entonces hay que eliminarlo. Es decir, vamos simplemente a decirle que lo deje sin color. Entonces hay que seleccionar la parte denominada detalle, tomar alternar color de fila y decirle sin color. Después de eso, lo que vamos a hacer es cerrar el detalle porque está muy extremadamente abierto. Entonces lo vamos a cerrar lo más que podamos, así. Yo pienso que ahí está perfecto. Y ya lo único que nos queda después es cerrar el pie de página. Si usted le quiere agregar la fecha, el número de páginas, la hora, todo eso, usted ya sabe cómo hacerlo, que es a través de diseño, ¿no? Allá en diseño dice una palabra, dice insertar, dice acá número de página, fecha y hora, todas esas cositas usted lo puede hacer, no hay ningún problema. Yo la verdad pues no lo voy a hacer ahorita acá, yo lo voy a dejar lo más sencillo que pueda. ¿Sí? Entonces ahí ya quedó el informe, pero este informe, para que finalmente quede todavía mejor, ¿qué le falta? Configurar la parte del formato. Entonces hay que volver a tomar acá la selección informe, nos vamos para la herramienta hoja de propiedades, nos vamos para la ficha formato y nos vamos para la propiedad título. Entonces acá en el título lo que vamos a escribirle es módulo, ahí todo en mayúscula, módulo personas, vamos a darle tecla tabulada hasta llegar a donde dice centrado automático y le decimos que sí, vamos siguiendo y acá donde dice barra de desplazamiento ambas, ahí lo dejamos con ese, cuadro de control sí, botón de cerrar sí, botón de minimizar ninguno y listo, ahí termina esa parte. Y en donde dice otras, ahí donde dice emergente le decimos al y flecha abajo y le decimos sí. Pasamos con la tecla tabulador para el siguiente ítem. El modal no le vamos a poner nada ahí. Le vamos ahí con no, por ahora. Le vamos a cerrar. Ya esto quedó cuadrado. ¿Qué nos queda ahora aquí por conectar? Bueno, nos queda conectar una cosa importante acá y es que esto se activará. Acá digámosle guardar. Le decimos acá cerrar. Acá cerramos. Entonces se activará esto en el informe. Entonces acá le decimos, perdón, FM menú,
persona CLT. Acá le hacemos un clic derecho y le decimos vista diseño. Entonces, ¿dónde tiene que esto conectarse? Cuando yo tomo aquí fecha alta, aquí dice del al, entonces este botón que está acá, este, entonces acá donde dice hoja de propiedades, ahí dice effect, F-N-E-T-H-A-T, evento. Después de actualizar, ahí, generamos el código. Entonces, aquí lo que tiene que suceder es lo siguiente. Do, cmd, open, report, entre comillas, in, persona, eth5. Y, pues obviamente, la vista preliminar del informe. Nada más, eso es todo. Entonces, ahí simplemente lo tenemos terminado. Pero, si queremos limpiar esto y esto, pues simplemente hacemos lo siguiente. Acá donde dice limpiar datos, ahí vamos a ir a hoja de propiedades, vamos a ir a eventos y le damos ahí la propiedad. Al hacer un clic, entonces ahí tomamos los tres punticos. Le decimos generador de código. Entonces, para poder limpiar acá simplemente lo que vamos a hacer es esto. Decimos me.fecinethat espacio igual y le ponemos null. Y otra vez acá, mefecfnethat igual null. No más, eso es todo. Cuando yo le diga clic, pues simplemente se limpian. Esto me da la posibilidad de que yo pueda generar un nuevo reporte, pues con esa fecha o con otra fecha, ¿de acuerdo? Entonces, en la idea en que vamos progresando, yo voy a ir metiéndole más información a eso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya ahí terminamos dos cositas importantes. Esto en cuanto a la fecha de alta de equipo talento humano. Bueno, la otra cosa que nos queda por hacer es conectar la información a la consulta de selección. Aquí vamos a guardar y aquí vamos a cerrar. Entonces, hay que llamar la consulta de selección que se llama IN persona ETH5. A ver, espérate a ver acá. IN persona ETH5. Ahí está. Entonces, dése cuenta que está la consulta de selección y el informe correspondiente, ¿sí? Entonces, a esta consulta le hacemos un clic derecho, le decimos vista diseño. Vamos a observar que existe un parámetro aquí presente, que era el parámetro que tenía el formulario de varios elementos conectado con la consulta correspondiente. Entonces, acá simplemente esta información que está acá, todo eso que está ahí lo vamos a quitar, ¿sí? Todo eso que está ahí lo vamos a quitar. Entonces, ahí sabemos que es mayor, igual, tal cosa, y menor, igual, tal cosa. Entonces, todo eso se va. Todo eso se va. Entonces, acá lo que hacemos es esto. Mayor, igual. Abrimos un corchete al 091. F de formulario. Doble clic. Símbolo de exclamación. ¿Cuál es el formulario que vamos a utilizar? FM persona. Perdón. FM menú. A ver, FM menú personas L, ahí está, LT, entonces doble clic, símbolo exclamación, y ahí pues ponemos el FEC IN, y luego ahí ponemos el ETH, y sería en este caso A y la letra T, ¿sí? Espacio, y espacio, menor igual. Entonces, mire lo que hacemos acá. Vamos a irnos detrás. Seleccionamos todo esto. Copiamos. Pegamos. ¿Sí? Pero entonces acá, al final, ahí sería FN, ¿no es cierto? ETH. A, ahí está la T, entonces doble clic. Y ya quedó listo, ya quedó esto listo, ¿sí?
Ahí está toda la parametrización de ese campo o columna en el Data Query. Guardamos la información. Clic derecho, guardar. Clic derecho, cerrar. Una vez que ya eso está listo, pues ya prácticamente quedó cuadrado el reporte. Entonces, ahora cuando yo entré al BetProject, cuando tomé la labor, elijo el administrador, bueno, el usuario, 1, 2, 3, y ingrese a personas, ingrese a listar. En ese momento aquí en alta, si yo ahí le digo 01, 02, 2018, enter, y le digo 29, 03, 2018, y le doy un enter, ahí aparece mi reporte. Informe de talento humano, ahí aparecen tres registros en este informe equipo de talento humano raya fecha alta. Aparecen los datos ahí pertinentes, la identificación, el nombre, la fecha de alta, el celular, la dirección. Si yo le quiero ahí, digamos, mejorar organizando la información, por ejemplo, que quede alfabéticamente, ¿sí? Entonces, eso se puede hacer por presentación y se ordena alfabéticamente, ¿sí? Por ahora, así como está, por ahora, así como está. Entonces, ya saben ustedes que hacemos un clic derecho, podemos imprimir, podemos enviar, podemos exportar, bueno, podemos hacer varias cosas ahí. Entonces, ahí termina nuestro informe. Si yo quiero limpiar, acá le digo limpieza y ahí pues ya se fue la limpieza. Yo puedo aquí fácilmente hacer otra consulta sin tener que salir del formulario. O sea, cada vez que yo le diga limpiar, limpio no solamente acá, limpiaré acá, acá. Pero progresivamente vamos por pasos, ¿no? Entonces, acá prácticamente ya tenemos dos informes. El de equipo de talento humano, ya lo tenemos. Y tenemos también el del rango. Rango de alta, del, al. Entonces, al darle la fecha de al, del al, o sea, la fecha final, inmediatamente se genera el reporte. Una vez que se genera el reporte, se imprime, cuál vez se cierra, entonces regreso otra vez acá, limpio. Y puedo seguir utilizando esta ventana para otras tantas situaciones de informe que se pueden dar. Pero entonces ahí vamos viendo cómo es de variado, cómo es de multifuncional esta ventana. Bien, amigos. Entonces cerramos acá, salimos de acá y hemos terminado este video número 81, entrega número 6, proceso listar, módulo personas, base de datos relacional, BetProject, proyecto veterinario. Muchas gracias, espero su comentario, su like, su suscripción y la reproducción de nuestro nombre InfoYayate a todas las personas que usted conozca. Hasta pronto y esperen el próximo video. Muchas gracias. Created using Powtoon.